La misma ley de alcohol cero establece en su primer artículo que la provincia tenía que reglamentar lo que la ley denomina margen de error, lo que conocemos como falso positivo, es lo mismo, ¿no? Es decir, aquellas personas que de repente manifiestan no haber consumido alcohol y que el alcoholímetro les da una cantidad de alcohol mínimo, pero que significa un positivo en términos de la ley, recordemos que era 0.00. Finalmente eso salió hace una semana, esa reglamentación que establece, por lo tanto, que aquellas graduaciones alcohólicas que arrojen en un control entre 0.00 y 0.07, es decir, muy chiquititas, se consideran alcoholemia negativa, ¿sí? Y por lo tanto no despliegan las consecuencias jurídicas que normalmente venían pasando en estos meses, donde cualquier medición que fuera distinta de 0,00 en la calle implicaba el secuestro del vehículo y la disposición al juez de falta, que después, bueno, podía no aplicar la sanción, pero el vecino, aunque no hubiera consumido alcohol, se encontraba con este problema de que le retirábamos el auto, tenía que pagar el acarreo y demás, ¿no? ¿Cuántos tipos positivos de esta forma tuvieron entre 0, 0.1, 0.2? Mira, no he revisado la cantidad exacta en estos meses, pero si yo te tuviera que promediar una cantidad, te diría que entre 3 y 4 por fin de semana seguro hay, dependiendo más el horario en el que colocamos el control. Y por lo general se trata de gente más bien mayor. Una de las causas que disparan los falsos positivos en equipos muy sensibles como los que usa Bahía Blanca, tiene que ver muchas veces con medicaciones que se toman, por ejemplo, algunos medicamentos prescritos para diabetes, algunas cuestiones más cosméticas, como por ejemplo enjuagues bucales, que si bien nosotros tenemos una contraprueba que se realiza a los 15 minutos y que descarta esa posibilidad, lo cierto es que sigue estando, y que recordemos que como es rigurosa la ley y establece el 0.00, cualquier medición te despegaba la consecuencia jurídica, aunque sea 0.01. ¿No? ¿Esto se está cumplimentando a partir de qué día o todavía no? Esto ya está vigente, salió publicado en el boletín oficial la semana pasada y a partir de ahí lo hemos estado aplicando durante todo este fin de semana y de aquí para adelante. De hecho, este fin de semana ya aplicamos esta nueva valoración. Que cabe recordar algo, no implica un margen de tolerancia a nada. Sigue siendo tolerancia cero, no se puede consumir nada de alcohol al conducir. Los márgenes son tan pequeños que hablamos de situaciones muy puntuales como la que estamos mencionando aquí, pero que existen, ¿sí? A veces también, no es el caso de Bahía Blanca, pero en otros municipios, algunas marcas de etilómetros pueden tener solamente por su funcionamiento este margen de error. Para que nos demos una idea, un vaso de cerveza, dependiendo del organismo de la persona, puede medir entre 40 y 50, 0,50. Es decir, estamos hablando de diferencias muy notorias, ¿no? Martín, más allá de todo esto, de esta acotación, ¿cómo ha tomado la gente la ley? ¿Ha acatado normalmente? ¿Les cuesta concientizarlo? Mira, la verdad que estoy contento con que haya salido esta reglamentación porque es uno de los problemas que se veía en la calle, ¿no? Es decir, las personas que de repente le tenés que sacar el auto y que no han consumido nada de alcohol y que se veían en los controles, no es que es un caso que no había nunca, ¿no? Es decir, realmente es algo que se veía. Entonces esto viene a solucionar ese problema. Después, en cuanto al funcionamiento de la norma, los primeros 6 meses de aplicación de la misma, nosotros la empezamos a aplicar el 7 de enero, nos daba un aumento del 12,9% de la cantidad de alcoholemias positivas registradas, lo cual tiene lógica, porque nos corría el margen, ¿sí? Lo único que iba un poco en contra de lo que la misma provincia planteaba, que era que se habían reducido las alcoholemias. Entonces ahí Bahía Blanca estaba como con algún consumo de alcohol que se ha registrado todo el año, estamos en aumento con las alcoholemias positivas, se puede ver en siniestralidad. Así que bueno, en principio la gente no se ha abstenido de tomar alcohol por alcohol cero, lo cual también está bien, digamos, porque esto lo tenemos que hacer mediante controles.